Muy buenas chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo directo. Hoy ha habido cambio de look, por lo visto ha causado bastante revuelo, muchachos. Y aquí estamos, pues me dio la neura, como bien os dije, iba a cambiar, me apetecía, por varias razones, y aquí estamos. Hola, ¿qué pasa chicos? Me veis raro, porque yo sí, y de hecho todavía hago así, ¿eh? Por la coleta, que ya no está. Ya murió, pero oye, pues vamos a dejar el tema y vamos a seguir con la partida. Vamos a darle caña a este chance que me ha sorprendido de forma muy grata. Ya lo tenía desde hace mucho tiempo, ¿eh? ¿Vencís al primer boss? Sí, y al segundo. Eso es, ya llevo avanzado bastante, la mitad del juego tranquilamente, diría yo, ¿eh? No estoy seguro del todo, pero creo que sí. ¿Y ahora el chat? ¿Por qué se ve así, tío? ¿Lo han cambiado? Ah, vale, ya se ve transparente otra vez. Pues vamos a darle caña al juego, vamos a seguir con la partida. 3 horas 21 minutos 43% del mapa. Más o menos cerca de la mitad, para hacer el 100%. La roca voladora, intentaste hacerle no hit, se me olvidó. Estoy gilipollas, ya lo siento, tío. Pero el tercero me habías dicho que todavía se puede hacer no hit y tal y te dan armas. De todas formas, bueno, pues, si no en otro momento. Hostia, bueno, por lo menos me da tarta. Pero meten duro, ¿eh? La madre que me parió. Bueno, y ahí arriba, no sé si es que podía o no podía pasar, pero me lo he saltado a la torera, ¿eh? ¿Se ve bien? Yo creo que puedo bajar un poco el juego incluso, ¿eh? Porque yo creo que ayer se oía un poquito alto. ¡Ay, la madre que me parió, los bichos estos! Level up. Vale, perfecto, fantástico, maravilloso. Marvelous, cabrón. ¿Qué pasa, Dante, tío? No estoy acostumbrado a que estén centrados en mí. Y hostias, ¿eh? Ah, vale, que hace más cosas. Me ha metido una buena opción, ¿eh? Ya sé que estoy raro, ¿eh? Yo tengo nivel 16. Podría bajar, podría incluso subir. Podría tirar recto. Esa es la duda que tengo. Vamos a bajar, ¿no? El vacas, porque parece que te la mide una vaca el tupé. No, pero tengo el tupé peinado, no. No llevo ni cera. Ni nada, ¿eh? Ni gomina, ni hostias. Pero mola. Pergamino de mejora. ¡Oh, yeah! Venga, otro atajillo. Vamos a continuar. Dante y sus motes. Mamón. Vamos a subir. Hostia, igual no llego, ¿eh? Ah, sí, llego, sí. No.
Ya se pone más difícil. Yo el 25. Ya te digo yo que para pasar el juego no debe quedar tanto. ¡Yu! ¡Vamos! Una Claymore. Una Claymore, tío. Una Claymore. Cuchillo curvo. Claymore, chaval. Ah, pero es lenta. Bracamarte, alabarda, porra de guerra, espada larga. Sigo como estaba, ¿eh? Vale, vamos a continuar. Van a acabar conmigo, ¿eh? O sea, que quiera subir de nivel, me voy a morir aquí, ¿eh? 45 de vida, ¿eh? Ojo que voy mal. El jefe te mata rápido en el coliseo. Yo tendré que ir mirando, de momento. Vale, 7 golpes, ¿eh? 5 monedas. Buah, es verdad que lo del dinero que me dijiste ayer es cierto, ¿eh? ¡Una nota! Ankaro, entrada número 2. Poco después de que el rey cambiara, encontré una pluma negra en sus aposentos y rodeaba una extraña energía oscura. Cuando llegamos, sentí la misma oscuridad saliendo de las cuevas de estas montañas. Cuanto más me adentro, más fuerte se hace esta energía oscura. Debemos estar acercándonos a la fuente de la maldad que ha poseído al rey. Solo la luz de los vigilantes puede mantener al rey a la oscuridad, así que he reclutado a algunos picapedreros para que me ayuden a construir santuarios mientras exploramos. Espero que nuestros refuerzos ayuden, aunque sea un poco, a detener las fuerzas del mal que operan en este lugar. Un cuervo, tío. Claro, para darse la vuelta desde el otro lado. Estas piedras no se caen, ¿eh? Menos mal. ¡Toma! Gemas y de todo, chaval. No. Mierda. Así la lío, ¿eh? Por arriba a ver qué hay. Luego bajamos y eso. A la tragaperras. ¿Tragaperras o una ruleta que gira? Lo hice, ¿eh? Pero es una ruleta. Tragaperras no. No sé qué pone ahí, tío. Supongo que tendré que aprender a descifrarlo para abrir la puerta. Y ahí habrá un jefe o algo.
Vámonos. ¿Nuevo poder? ¿Qué coño? Agua. Ahora hay agua. Mirar, a ver, aunque a ver, no ha subido tanto, entonces no creo que aquí pase nada, pero vete tú a saber. Tengo muy poca vida, seguimos igual. Seguro que por atrás puedo hacer algo. ¡Muere, perra! A ver si subo de nivel, pero me parece que me falta todavía bastante experiencia, ¿eh? No hay nada oculto por ningún sitio. No, pero lo tengo, la mulana. Así que debería jugarlo. Me van a matar, ¿eh? Me van a matar. Llegaré al punto de salvado sin tener que andar haciendo aquí el pollas. Igual no, ¿eh? Igual no. Creo que voy a tope. Entonces, por lo menos lo tengo controlado. Pero todos los demás... Espérate, a ver. Tengo poca vida. Joder, que sí tengo muy poca vida. Lo que pasa es que si aguanto... Si aguanto, llego. ¡Corre! Menos mal. No quería gastar yo aquí potis ni nada por el estilo. Ahora me voy a dar la vuelta, porque por aquí... Hostia puta, tío. Lo único, hoy me duele la cabeza. No dormí bien por el estrés de... No quería yo cortarme el pelo. No sé, andaba... Raro. Tres golpes. Tarta. Cojonudo. Me han dado una palicilla, pero voy bien. Quería mirar aquí abajo, a ver si había pasado algo, pero no. Es para atrás entonces. Algún sitio por donde no podía pasar. Oh yeah.
que pegarla muy perra, ¿eh? Igual tengo que darle de seguido y ya está. Y soluciono antes, ¿eh? Dan bastante nivel estos bichos. Comparado con el principio. Vale, revisado. Igual tengo que hacer mucho más backtracking. No lo sé. ¡Fuera! No subí por aquí todavía, ¿eh? ¡Toma! Dos puntos de magia. Había visto algo raro y digo, no puede ser. Te ven como muy esquinas, muy sutil. Exacto, Víctor, tío. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo andamos? Me corté el pelo como prometí. No era una troleada. Ahí estamos. Y aquí está el viejo. ¿Es un sueño? Estas tablas son una mina de información recopilada por los Ladori. El idioma ha avanzado rápidamente, pero hago lo que puedo por traducirlo. Parece que todo comenzó cuando la tribu encontró una piedra peculiar en las profundidades de las minas. Esta gema de las sombras, como la llamaba la tribu, no reflejaba la luz y tenía un aura de energía extraña. La gema le dio al chamán lo que siempre había deseado, el poder para visitar el plano espiritual. Los Ladori creían que el plano espiritual era un lugar entre mundos donde residían espíritus poderosos. Fue allí donde el chamán entró en contacto con Ulak por primera vez. Cuando regresó a su cuerpo, el chamán tenía poderes que hacían que la tribu le temiese. Le habló a la tribu acerca de la Edad de la Oscuridad, cuando Ulak y sus secuaces conquistarían nuestro mundo. Entonces el chamán ordenó a la tribu que comenzase a preparar este lugar para la llegada de Ulak y su ejército. Es posible que los monstruos que vagan por estos pasillos sean la primera oleada de una invasión, y es posible que el templo que los Ladori estaban construyendo fuese parte de estos preparativos. Debería seguir adelante para ver si logras ubicar el templo. Yo me quedaré aquí para acabar con la traducción. Sí, pues dime qué significan las cosas, chaval, porque he encontrado antes algo que no... lo he donado para los enfermos de cáncer y eso. Lo siento. Para que puedan usar pelucas y eso. No es broma, ¿eh? Temo que esos monstruos que han atacado Karta sean la primera ola de una gran invasión. La tribu Ladori creía que un suceso al que llamaban Edad de la Oscuridad caería sobre el mundo. Escribieron mucho sobre la llegada del ejército de Ulak, que está formado por los seres más viles y peligrosos de todos los mundos que Ulak ha conquistado. ¿Podría el templo ser el lugar del que salen los monstruos? No cabe duda de que es un buen sitio para empezar a buscar, pero primero hay que ubicarlo y nos faltaría solo una entrada de Vasden. Qué cabrón, tío. Maldito vudú. Callad, que he dormido mal, ¿eh? He dormido como el puto culo porque andaba con toda la ansiedad de... Pues de... De que...
me daba cosa, no sabía si quería hacerlo, por mucho que me había convencido. Tío, pero deja de pegarme, hombre. Claro, sabía que aquí terminaba todo. Había algo. ¡Cuchillo curvo! Vamos a ver el cuchillo curvo. ¿Qué es lo que hace? Mete bastante. O sea, sea rápido con el cuchillo, mete un poquito más. Bueno, va, esta espada está bien. Si no, ya lo cambio luego. Porque es más corto. Pero también es más rápido, ¿eh? Me imagino que sea como el cuchillo, pero... Todo el mundo ha flipado. De hecho, joder, en mi cumpleaños me escribe menos la gente. Y en Navidad también, cabrones. He causado furor, sensación, revuelo, no lo sé. Pero sensaciones, desde luego, unas cuantas. Uy, puntito de guardado. Perfecto. No hay nada aquí, ¿no? ¡No! Hostias. ¿Y esto? Para bajar. Para bajar y para ir para adelante, que no llego. Vamos a ver. Vamos a bajar poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. ¡Venga! Un cofre. Receta de poción fuerte. Tengo varias recetas, tíos. Debería volver al pueblo en algún momento, pero bueno, yo ahí ando dando paseos, porque sí. Allí no puedo pasar. Tendrá que ser desde otro lado, subiendo más por aquí. Pues tendrá que ser. Vale, ahí no hay nada. Sí, el verde es muy llamativo. Sí, las pociones y todo es caro que te cagas, tío. Por eso casi me da un poco más igual, ¿eh? Vaya precios que tiene aquí la gente. Voy a ver si puedo seguir avanzando y si no, pues va a tocar recular. Ah, puedo. Aquí no habrá hueco, ¿no? Una habitación bien gorda, ¿eh? Bien tocha. A casa. Atanasio. Mira, ven aquí. Piedra. Pim, pim. Máquina, titán. Me dejo pegar de una manera que no es muy normal. Luego voy a tener que dar mucha vuelta, ¿eh? Bueno, me lo he cargado. Digo, si quiere que me pegue. Pero claro, me confío porque tengo mucha vida. Luego ya verás. Ahí por lo menos ya, ¿sabes?, se ven las fuentes. Por el agua que hemos hecho que fluya
En principio, pues no lo sé, igual no. ¿Me pegó? Volgar lo he jugado aquí. Volgar de Viking. En Switch está mal portado. Joder, putada, tío. Y rescatamos a otra persona, que es Ethel. Oh, es estupendo volver a ver una cara, amiga. Soy Ethel, yo me encargo de la taberna de cartas. La mayor parte del tiempo también siento que soy yo quien dirige el pueblo. A propósito, debería volver y asegurarme de que todo va bien. Cuando tengas hambre, pásate y te prepararé algo rico para comer. Bueno, genial. Y pergaminos. Los pergaminos, pues... ¿podría usarlo para las espadas o algo? ¿O para las armaduras? Porque no he usado ni un solo pergamino. Soy un puto rata. Al final me paso los juegos sin usar las cosas, ya veréis. Vamos a echar un vistazo por aquí. Y ahora por allá. El de la ruleta otra vez, tío. No, no, paso, que te den por culo, hombre. No me fío una mierda el tío este. Aquí no habrá nada, ¿no? Ya se va llenando ya. Cierto. Yo no sé si me estoy yendo más lejos y tenía que haberme quedado en el otro lado, pero bueno. Ay, joder, eso no se acaba nunca, tío. Debería volver atrás, ¿eh? Es que nos agarra el cabronazo. Y con cuidado ahí. Y con cuidado ahí. Hay pinchitos, ¿eh? Bueno, no me queda mucho para subir de nivel. Pero queda. ¡Yelmo de bronce! ¡Vamos! Yelmo de latón. ¿Para qué compraría cosas? Anteojos. Yelmo de bronce. Ah, pues es mejor el de latón, tío. Joder. Hermano. Voy a morir. Sitio he guardado ya, por ahí no, aquí sí, bueno. Una cueva, vámonos. Buena.
buenas, Wasting. Muchas gracias, tío. Sois la polla. Vale. Ok. No, creo que tiene otra traducción, pero no me acuerdo qué significaba chas. Aquí puede ser. No, no quiero ya, no quiero ya el dinero. Ya no lo quiero. ¿Qué pollas? No, mira, por lo menos puedo guardar. Toma el tolófico. Ahora, ¿qué hago y dónde voy? Podría hacer un backtracking que se caga la perra ahora, ¿eh? Es que hay alguna parte que me he dejado por ahí fijo, fijísimo, pero bueno. Se like y 1 millón de euros por el cambio de look, chavales. Y look nuevo. Ya tocaba renovarse. Renovarse o morir. La verdad es que no quería hacerlo. Pero ahora, pues mira, me veo mejor, si os digo la verdad. Todavía sigo pensando en que tengo coleta, pero yo qué sé. Ahí. Hay zonas. A ver, por aquí. Debería viajar a algún sitio, ¿eh? Siguiente. Vamos ahí al mismo sitio. Vamos por aquí arriba. Yo creo que es esta la que quiero ir, pero vamos, no lo tengo claro, ¿eh? Por situación. Correcto. Muy buena, Jesúsete, tío. Maloni, me lo he comido. Ha desaparecido del mapa. Maloni ha muerto. No, no es verdad. Vamos a caminar un poco por aquí a ver un poco que nos encontramos. Con calma, tranquilamente. No tengo prisa. El juego me está gustando. Tenemos todavía un día. Hasta que salga Steel Racing. Y pues nada. Por leer el chat. Me acaba de escupir la maldita mierda esta, ¿eh? Sí, lo vendió por 1 euro. Para pillarse una hamburguesa de 1 euro del McDonald's cuando está en promoción de esas malas, malísimas para la salud. Esas que llevan basura y por eso... Y papel de periódico ahí estrujado. ¡Yu! Como en el capítulo de los Simpson. Que dice que era manzana y era periódicos. Pues te lo jugaste a Jesús, ¿verdad? Si puedo pasar. Cago en la puta, es verdad, tío. Qué asco. Pero me tengo que ir por otro sitio.
Claro, joder, las buenas costumbres no se pierden. Tengo que mantener el legado del Maloney original. Maloney me enseñó bien. A ver. Jardines. Son cuatro zonas y cuatro zonas son. O sea que al final... Aquí no. Vamos a ver si he deshabilitado a otros. Aquí arriba, ¿cuál era? Vale. Level up. Claro, joder. Sobre todo los chistes a veces guarrillos, ahí un poco cochinetes. Vamos a bajar. Agua. Claro, donde no había agua antes, ahora la hay. Y eso me va a permitir pues, llegar ahí. Sí, aprendo a nadar, claro. Estoy jodido. O sea que por aquí no puedo pasar. Y por eso un sitio de viaje rápido tan cerca. Bueno, no me fijo en las cosas, no me he dado cuenta si me había dejado algo por hacer un poco más adelante. Así que vamos a echarle un vistazo. Ya ha pasado la gente por curiosidad, pero se ha pirado los cabrones. Somos cuatro, pero ¿cómo podemos ser cuatro solo? Han dicho ahora ya no mola, sala. Y se han desuscrito todos. Y algunos son un poco granujillas. Sigo siendo yo, cabrones. Por bestia. Por no tener paciencia y esperar al tiempo, ¿eh? Soy un desgraciado. No podía. Y todo eso está, ¿no? No está. Claro, coño. Mira lo que hay ahí. Buenas, Willy. ¿Qué pasa, Willy? Mierda, me he caído. Suele ser un tío con melenas. Pues ahora no, ya. No sé, ¿se irá saltando muy al límite? Sí, máximos puntos de magia más 2.
Lo hemos conseguido. Y va al píxel, ¿eh? Hostia, qué gorda. Como me la clave, me hace un hijo. ¡Toma! ¡Muérete! Avispa feroz. Más agua. Muchas gracias, Scanor. ¿Qué tal? Pues aquí andamos, dándole caña a esto, a esta maravilla. Está guapo, ¿eh? Está guapo el juego. Bueno, igual ahora entonces me toca dar la vuelta y mirar hasta dónde ha subido el nivel del agua. No, digo, a ver, me la voy a jugar, que tengo vida todavía para aguantar un poco. ¿Cómo subo ahí, tío? Ni puta idea. Pero bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Me quedará un objeto por coger. En todas zonas pantanosas hay agua. Ok. Andaos con el mismo corte de cabello, solo por eso te ves bien, no te confundas. ¿Qué pasó? Hay una parte que parece una piscina grande. Donde intenté antes, ¿no? Que no sé nadar, pero si ha subido el nivel, el volumen de agua, podré pasar. Me imagino, ¿eh? ¿Qué quieres decir? ¿Que mariconadas las justas? Scanor. Ya ves. Te entiendo. No te preocupes. Tu virilidad queda ahí todavía. Sí. Sin problema. En plan subnormal sin fijarme, ¿eh? Justo ahí adelante. Uf. Ahí el zumo de fresa ese radiactivo. O lo que cojones quiera que sea. Lingote de plata. Va, voy a poder hacer un montón de mierdas, ¿eh? Soy la impaciencia, ¿eh? Y todavía voy tranquilo y a gusto con 38 de vida, que estoy a un telediario de palmar. Cuanto más vida tengo, más arriesgo y más me dejo pegar y más me pega. Cuanto menos vida tengo, mejor lo hago. Por precaución. ¡Uf! ¡De oro! ¡Lingote de oro! Muchas gracias a todos, chicos. Este juego... Ese juego no sale aún, ¿verdad? Tiene 3 años y medio o algo así el juego, ¿eh? Está guapo, tiene su tiempo. Lo que pasa que es que ahora también estoy jugando cosas que tengo un poco pendientes de hace algo. Y coño.
porque si no se me van acumulando. Tengo una lista de ahora 69 títulos más que tengo que jugar y tengo que darle. ¡Un monito! Hostia, el mandril de los cojones. Me mata, ¿eh? Pues estoy muerto. Voy a tomarme algo, ¿no? Unas uvas. Pues si es que aquí las cosas no ríen, ¿no? Una mierda, ¿eh? Bueno, por lo menos un golpe sé que puedo aguantar. No sé, que me encuentre en una habitación de guardado y me arrepienta. Hostia, pues va a ser que no. Ya puedo tener cuidado por dónde pongo los pies. Voy a curarme. Hijo puta. Ah, por lo menos me ha dado un martillo. Pero la madre que lo parió, ¿no? Complicadito. Hollow Knight es un clásico de los Metroidvanias y es un buen ejemplo de cómo se debe hacer un buen juego. Pero este está guapo, ¿eh? Ojito, ¿eh? Estoy tiesísimo, ¿eh? Como haya otro, ya habrá más. ¡Corre, Maloni, cojones! ¡Corre! Aquí para guardar poco hay, ¿eh? Este juego ha sido infravalorado, porque no será a lo mejor en lo suyo, pero es bueno. ¿A qué me pegas? ¿Eh? ¿A el brazo de goma? Pues ni un toque creo que puedo aguantar, quizá. Igual me chamusca las pelotas este. ¡Oh! No la he visto más gorda en mi vida. ¡Qué de puta madre! Yo estoy un poco más tenso, ¿eh? Aquí me toca apretar un poco más el culo. Y otro que hemos salvado. ¡Perfecto! Kate se llama, ¿no? Gracias por acudir al rescate. Me llamo Kate. Soy cazador y trampero. Sabía que algo malo se avecinaba cuando los animales comenzaron a desaparecer. Suele ocurrir. Llevo años cazando en estas montañas y jamás había visto algo así. Voy a volver al pueblo a ver qué puedo hacer para que Cartas vuelva a la normalidad. Hasta luego, amigo. Pues ya tenemos otra persona más. Saco de farina. No, está para todas las plataformas. Está para Switch, para Xbox, para PlayStation y para PC. Willy. Sí, Hollow Knight, además hay gente que igual dice que es difícil, pero me parece muy facilito, ¿eh? Sí, ese lo tengo en deseado desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que tengo tantos juegos que comprar muchos más. Pero ese que me va a gustar, claro que lo conozco. De hecho, me lo habéis dicho más, pero lo conozco de sobra, ¿eh? Lo conozco de sobra ese juego.
Pégame. He sido malo. Dame ahí con la garrita. Pero cabrón. Ahí. Me la he jugado un poco, ¿eh? Ese último golpe iba a arremeter contra mí, ¿eh? 5 monedas. Lo que pasa es que si suelta algo se me va para el hoyo. Pero bueno, va. Ah, se me escapó. Pues hay que matarlo. Hay que matarlo. Cabrones, se lo ponen ahí al pelito, palo, palo, palito, palote. Arriba y abajo. Vamos a ver. ¿Qué hay por aquí arriba? Lingote. Claro, hasta que tengo que volver al pueblo. Porque hace que no voy. Es como que cuando te vas a vivir fuera o te vas a la universidad. Y al principio vuelves, pero luego. Esa habitación de ahí abajo es un guardado o algún cofre fijo. Uf, pues es más grande de lo que pensaba. Pero era un cofre. Cinturón de medallones. Qué bien, tío. Menos defensa, menos inteligencia, más fuerza. Y con el cinturón de cuero. ¿Es mejor el cinturón de cuero? Es lo que tiene haber gastado dinero por ahí, ¿no? Sí, Vigil lo tengo pendiente, pero lo tengo pendiente desde antes de que saliera. Y ya os digo, si yo conozco mogollón de juegos, el tema es que ni hay dinero para todo, ni hay tiempo. Pero vamos, que... Hostias, claro, Vigil tiene muy buena pinta. Igual no es de los mejores de los que tengo pendientes, pero sé que es un buen juego. Es un Souls-like, Metroidvania, con un dibujado a mano, estilo Salt and Sanctuary, pero más moderno. Cabrón. Me ha zumbado porque me he quedado quieto como un gilipollas ahí. Vale, bien. Y ahora quita 7 en vez de 6. Ese salto es más difícil, ¿eh? Porque va mucho más a ras. Paso de esperar. Pues me ha tocado. Sí, sí, sí. Y a mí toda esa mezcla me pone cachondo, lo sabéis, ¿no? La pone bien. Iba a decir una burrada. Pero ya sabéis lo que iba a decir. Oh yeah, vamos ahí. Punto de guardado, 140 de vida. Nivel 19. ¿Y cuánto porcentaje llevo de mapa y todo? ¿No lo pone? He matado 806 bichos, ¿eh? Te dice pronto. Ya podían empezar a tenerme miedo. ¡Un jefe! ¡Guau! Wow. Antiguate, Maloni. Ahora estoy con vosotros. No, no lo tengo en Steam. No lo tengo en Steam. No lo tengo comprado. Tendría que gastarme más pasta. Y me voy a gastar dinero en un par de juegos que salen ahora en lanzamiento. Van a salir un poco por un pico. Así que no me puedo permitir tanto. Aparte de que tengo ahí 69 juegos apuntados que me urge pasarme porque ya va pasando el tiempo y tengo muchísimas ganas. Buah, siento que tengo melena todavía y no la tengo. Hago los mismos movimientos y todo. Tengo ahí lo del miembro fantasma. Una cabeza.
¿Tipo Buda? ¿Qué joyas esto? ¿Qué dices? ¡Oh, tío! ¿Y cuándo le voy a poder dar? Es mi pregunta. Estoy muerto, porque lo he hecho fatal. Estoy muerto. Me voy a dejar matar, ¿eh? Yo tengo más juegos, más que 360. Ese es el tema. Y eso que he jugado un par de cientos ya, ¿eh? Mil veces. No debe ser muy difícil, ¿eh? Lo que pasa es que yo la primera tengo que ver, como con todo, cómo va. Bueno, que igual vete tú a saber, ¿eh? Ahora vamos en serio, que ya sé lo que hace. Es que me metió tremenda paliza, ¿eh? Ya por lo menos esa no me la toco. Pero es así. Ahí no me queda hueco, tío. ¿Veis? Ya me lo tengo controlado. Hostia, pensé que cabía ahí. Me metió. Ese cuando se mueve de lado. Sí, me va a matar otra vez, ¿eh? Cuánta vida tendrá, pero bueno, igual me curo. O esperamos a cagarla menos. Esperamos a cagarla menos, ¿no? Porque conseguir comida es muy difícil. Un no hit le tengo que hacer este, pero tengo que intentarlo entonces un montón de veces, quizá, ¿eh? No sé. Lo entiendo, pero un no hit, pues no sé si me lo ve. No creo. Tendría que echarle mucho tiempo. Vamos a intentar matarlo bien y ya luego. Lo del no hit, pues puedo intentarlo por mi cuenta. De todas formas, ya sabiendo esa información, yo te lo agradezco un montón. Porque ya tengo esa información para hacer algún logro o alguna cosita. Esa es la parte buena. Comida no tengo una mierda. Además, no he ido al pueblo. No tengo un montón de cosas que podía haber hecho. Pero bueno, creo que este se puede hacer bien. Lo que pasa que, bueno, es ver un poco las rutinas y tener cuidado. Ver por dónde tengo un hueco para esquivar. De momento no me lo conozco. Ya veis, 2 minutos, 2 minutos. Pero, pues no, no veo yo. No veo yo. No veo yo la escapatoria. Fácil. Ya por lo menos le voy pillando. Puta, cabrón. Quita mucho. Es que es eso, quita mucho de una hostia. Ah, ya sé cómo se esquiva eso. Ya lo vi. Lo que pasa es que tarde, ahora que tengo la mitad de la vida. Y ahora mucho menos de la mitad. Es muy fácil. Sí, no es tan difícil. Igual sí se le puede hacer un no hit, ¿eh? Pero bueno, voy a intentar cargarme. Aunque no me quede ya. La cagué. Hostia, muchas gracias, Scanor. Sí, es fácil este, tío. Esa que la he vuelto a cargar.
Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Vale, pues tendré ahí en cuenta a Vigil un poco más cerca, ¿vale? Lo que pasa es que me tenéis que perdonar porque todavía tengo cosas que hacer y tengo cosas que subir que salen nuevas, pero bueno. Vale. Hay que darle a Vigil ahí. ¡Vamos! Yo no puedo menear la melena, solo el tupé. El tupé moderno. Muchas gracias, campeón. Muchas gracias. Hacía tiempo que no te veía. ¿Qué tal te va todo? Sois unos grandes todos, ¿eh? Sois unos grandes todos. Mierda, me tuvo que tocar. Y es que, a ver, ya me deseé hacer un no-hit. No es muy difícil, pero claro, cagarla una vez después. Mira, ya la cagué. Bueno, va, me lo cargo, ¿eh? Y todavía me mata, ya veréis. ¿Qué es, eh? No es muy difícil, pero la estoy cagando. ¿Por qué me equivoco tanto? ¿Ya está? Pues será fácil este. ¡Titán! ¡Vamos allá! No poder. Vida máxima más 3. Perfecto. Muy buenas, Team Malenia. Moni, ¿qué pasa? ¿Qué te acomodas? Sigue no hay pelazo. Pero ¿cómo eres tan cabrona? ¿11 euros? Joder, pues ya casi, casi. Porque no sé si estará por 20 o 25, ¿no? Pues muchas gracias, tío. Sí, ya sé que además tú trabajas medio mes a saco y luego otro medio mes lo tienes libre, ¿no? Sigues igual. Steel Rising es uno de ellos. Y luego se viene Moonscars. Échatelo un vistazo porque maravilla, ¿eh? Oh, equipo de escalada para pulsa contra un muro mientras caes. Contra un muro mientras caes y pulsa saltar para hacer un salto de pared. Ah, coño, como de Messenger. De puta madre. Ah, pero va de lado a lado. Coño. O sea que si quiero subir aquí, no. Es raro. Pero vale. Tengo que hacerlo con el botón del revés. Bueno, está bien. Moonscars a mí me encantó, ¿eh? ¿Dónde estoy? ¡Míralo! Ahora voy a poder hacer todo lo que falta, tíos. ¡Cojonudo! Vamos, Scanner, el puto amo ahí. Muchas gracias, tío. De verdad, ¿eh?
Vamos a bajar por ese que me los ha pedido. ¿Cuándo podré romper? Eso. Vale, aquí hay un cofre. Pero creo que lo había cogido, ¿eh? Creo. Igual no, ¿eh? Vamos, déjame subir. ¡No! No lo he cogido. No llego todavía, ¿eh? Necesito otro poder. Moonscars. Moonscars creo que va a salir por unos 20 alguno. 25 euros, si no me equivoco, ¿eh? Pero bueno, que puede que me equivoque. Yo creo que va a salir por 25 euros, más o menos. Y en México pues, saldrá un poco más barato, como siempre. Siempre salen un poco más baratos. Pues échale tú un cuchillo ahí. Échale tú que salga, pues, yo qué sé, por 400 pesos. O 350. O sea, yo creo que en México es asumible. Ya juegos de 2.000 pesos es otra historia. Porque eso es un bastón. Pero bueno, aquí es lo mismo cuando te cobran 80 euros por un juego, 70. Es una pasta. Están 9 dólares en Steam, claro, pero en tu país. En tu país, en el mío costará mucho más. Siempre, en España es donde. Es uno de los sitios donde más caro suele estar. Míralo. Y además por aquí ya ni me acordé de volver. Y otro que hemos rescatado. Al final los voy a rescatar a todos, pero no me van a hacer ningún servicio. Y bueno, si no quieres gastar ese dinero, te puedes pillar el Game Pass, que sale día 1 en Game Pass Moonscars. Que igual es lo que yo hago, ¿eh? Porque entre tanto gasto, de todas formas también el Game Pass tendría que renovarlo y es también el dinero. No sé, tendré que pensar si me compro eso o meto un mes en Game Pass. Gracias, me estaba aburriendo sentado en esa jaula. Soy Duncan, uno de los mineros de por aquí. Lo único que me gusta más que extraer minerales es procesarlos. Voy a ir a cartas para volver a poner el molino de pisón en marcha. ¿Será de pisón? Bueno, no sé. Ven a verme si quieres comprar o vender minerales. ¡Oh, por fin! Por fin todas las piedras he encontrado para sacar pastuca. Mira cómo se agarra. Saldrá entre 300 y 400 pesos, ya te lo digo yo. No te preocupes, como mucho podrían ser 500 y no creo. Canon, por comprar digital, pues no lo sé, ¿eh? Pero es que aquí se ha devaluado mucho el euro. Y los impuestos cada vez están más altos. Y los sueldos no suben. Imagínate el percal. O sea, puedo entender lo que pasa en Argentina. De sobra. El euro se ha devaluado un 25% ya más o menos. Imagínate. Vaya puta movida. Y es que en meses, ¿eh? Bueno, pues vamos a visitar a la gente. Bueno, desde aquí. Hacia la derecha. Vamos a hablar con él. Me encanta cartas, por lo malo, pero lo malo de vivir aquí es que no hay bancos. Así que durante años he estado enterrando mi dinero en las minas. Probablemente no haya sido la mejor idea, ya que ahora están plagadas de monstruos, ¿no? Y me lo estoy encontrando yo, me vas a pagar por ello. Para mí es muy peligroso adentrarme, pero tal vez tú puedas traerme mi dinero. Ah, si me devuelves mis 3 reservas, te compensaré por tu tiempo. Por favor, llévate mi pala, vas a tener que desenterrarlas. Hostia puta. O sea... comprar, puedo comprar o vender. Vamos a hablar con el viejo. ¿Qué pasa, Félix? La parte de celebremos. ¿Qué pasa, majo? Vaya, qué buenas noticias. Has encontrado a Ethel, ¿verdad? Ella es el alma de este pueblo y ella nos mantiene a todos a raya. Ha rescatado a Wynn. Qué buenas noticias. Apuesto que ya está de vuelta a la taberna jugando las cartas. No entiendo por qué alguien se pasaría el día jugando, pero cada cual a lo suyo. ¡Fantástico! ¡Has encontrado a Duncan! Es el mejor de mis trabajadores. Un minero de pura cepa. Nunca he visto a nadie a quien le gusten tanto los minerales. Buen trabajo. Fíjate, tío. He encontrado... Es que he encontrado un montón de peña.
montón de peña. Aquí está la vieja esta. Has encontrado un libro de conjuros. Puede que ya sepas que las gemas tienen energía mágica en su interior. Algunas gemas son más potentes que otras, pero también más difíciles de encontrar. Puedo imbuir esa energía en tus hechizos por medio de los conjuros de este libro. Avísame cuando podamos empezar. Voy a hablar. Tengo muchos objetos mágicos a la venta. ¿Ves algo interesante? A ver qué me dice. Está caro, está caro. En el Perla Negra. Otra vez de nuevo. Bueno, pues si tienes ganas, ya sabes, tío. A darle cera. Mejorar. ¿No puedo mejorar nada? ¿Por qué? Hablar. Me alegra volver a verte. Echa un vistazo a mi inventario. Con cuidado, que cortan. Crear. Tengo para crear un alfanje, un pernach, yelmo de plata, espada de plata, espada de plata. Chaval, mete más, ¿eh? Anillo de oro, martillo ornamentado, pero claro, será lento. Armadura de oro, que era lo que quería. Me falta. ¿Oro o qué? Me falta una de oro. Cadena de platino. Cota de platino. Pues me cago en 10. Guantelete meteorítico. Armadura meteórica. Meteórica. Hostia, pero la cota de platino, esto se te va de las putas manos, ¿eh? Podría hacerme la espada de plata, pero... ¿Me falta plata? ¿Solo tengo una de plata o qué? Necesita 5 y tengo 4. Joder. Bueno, vale. Pero puedo comprar, ¿no? Puedo comprar plata. ¿O qué? Apuñalador. Un sable. Un sable. Una espada ancha. La armadura de bronce. Va, voy a pasar. Que lo den por full. Es que 1600 pesos es mucho dinero, ¿eh? Vaya, has encontrado una receta de tónico. Ahora puedo hacer una poción que restaurará tus puntos de magia. La añadiré al menú de inmediato. Ya, pero es que no uso magia. Restaurarán incluso más puntos de salud que las pociones normales. A ver, más cosas encontradas. No te olvides de buscar, bla, 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 y aprender. Poción fuerte, 250. Poción normal, tónico y antídoto. ¿Y una poción? Voy a comprar una, pero es que claro, cuesta todo mucha pasta, tío. También es verdad que el juego no es muy complicado, pero... ¡Oh, me alegra mucho volver a verte! Si tuvieras un poco de tiempo, me vendría bien tu ayuda. Ando sin ingredientes desde que empezaron todos estos problemas. Por desgracia, casi no me queda harina, lo que significa que tengo que racionar la que tengo. Me encantaría darle rienda suelta a la creatividad, pero mi deber es evitar que el pueblo se muera de hambre. En fin, si encuentras 3 sacos de harina, podré reabastecer la panadería. Creo que los he encontrado, ¿eh? Pásate por aquí cuando tengas buenas noticias. A ver, no te olvides de buscar la harina. O sea que solo tengo 2. Comprar zanahoria, uvas, etcétera. Mira, esto es más barato. 18 puntos. 17. Bueno, pues... 2. ¿Solo puedo comprar 2? Manzana. 17 puntos. Hay 3 manzanas. Tarta mixta. Lo voy a gastar todo. Bueno. Oye, nada que comprar. Vamos a seguir por aquí. Necesita que compres los poderes para mejorarlos. Esas armas caen de los enemigos más adelante. Las armaduras son lo único que vale la pena, así por lo que veo. Espera volver a verte. Me encanta jugar a las cartas, pero parece que he perdido mi baraja de cartas. El día que abrimos el pasadizo, dejé mi baraja en mi lonchera en el lugar donde trabajaba. Cuando me rescataste... Paré de camino al pueblo para recogerla, pero ya había desaparecido. Si de casualidad encuentras mi baraja de cartas, por favor, tráela para poder jugar. Joder, que... La tragaperras. Bueno.
Mierda. Vaya mierda, tío. No tengo paciencia yo para esas cosas. Si lo hiciera con cuidado... Maldita desgracia conmigo, ¿eh? Todavía falta uno de encontrar, ¿eh? Pero ya esto se va acabando. No desperdicies las fichas. Hostia, qué gilipollas soy. Valían para... Me alegra volver a verte. Cartas está muy lejos, así que es mi deber cazar y llenar las reservas para los largos inviernos. Por desgracia, durante el ataque un grupo de kobolds me robó toda la carne de venado que estaba curando. Y pero aún la mayoría de animales está hibernando o huyeron asustados por el alboroto las minas. Ahora el pueblo tiene muy pocos abastecimientos y en parte es mi culpa. Tengo que arrebatarles esa carne a los kobolds, pero soy un cazador, no un guerrero. Si me ayudas a recuperar 4 cortes de carne de venado, me aseguraré de recompensarte. Avísame si tienes suerte. He encontrado carne de venado, ¿no? Necesito por lo menos 4. Y son como misiones secundarias, claro. Joder, pues la he cagado, tío. Bueno, de todas formas, gracias por avisarme. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, pues vamos a tirar por aquí. Espera. Puedo hacer viajes rápidos. A donde intenté subir antes, ¿no? A lo mendrugo, no, no. Yo creo que apurando al pixel llego. Voy a cargarme este mamón. Para que no me toque las pelotas. ¡Vamos! Cojonudo. Pero no voy a llegar, ¿eh? No. Está muy lejos esto, ¿eh? Todo eso estaría. Y todo eso estaría también, ¿eh? O eso parece. Pues debería irme a otro sitio. Esa parte está trillada, ¿eh? Catacumba, segunda zona. La light, claro, es que la light no la puedes enchufar a la tele. Es la parte mala. Todo esto estaría. Vale. Vamos aquí arriba. Correcto, ahora ya podré subir, digo yo, ¿no? ¡Ole! Venga, chavales, qué contento me he puesto. Corona de oro. Guau, tío. Me baja la defensa. Va, me la pongo. Me harán un poco más de daño, pero joder, merece la pena. Yo creo que sí, ¿eh? Vamos a ver ahora. Subir ahí. Vale, ya me lo da. Perfecto, ya tengo. Ya. Por fin acabé con ese huequecito.
Hombre, a ver, lo que pasa es que son más caras. Pero bueno, si quieres jugar solo portátil y no te importa que igual pues hay una mejor que es la OLED por calidad de pantalla y tal, pues te ahorras mucho dinero, claro, te cuesta la mitad. Joder, qué mierda, es verdad que por aquí todavía me falta eso y no lo encuentro aún. Siempre caigo con la misma, ¿eh? ¿Qué números? ¿Dónde, tío? ¿Qué habitación? Sí, claro, hay delay, tío. Hay delay. Hay delay. Abajo a la derecha. Claro, es que ahora no sé dónde me dices. Tú me dices abajo a la derecha, pero ¿con respecto a qué? En el mapa, en esa habitación, ¿cuál es la habitación? ¿Dónde estaba cuando lo dijiste? Claro, es complicado que me dé cuenta. ¿Aquí? ¿O dónde? Estoy haciendo tiempo por si me quieres decir algo, por lo menos ahora lo estás viendo ya. En diagonal al cuarto naranja. En diagonal al cuarto naranja. Hacia abajo. Ah, vale, viste unos números y se te hizo curioso. Vale, pensé que sabías algo. Ah, coño, pero lo de los números es lo de... Es lo del puzzle que hicimos antes. Eso ya lo resolvimos. Esto ya lo resolví. Esto lo hice. Claro. Nada, pero todo lo que ves ahí está hecho, está hecho. Voy bien, ¿no? Hay uno muy molesto más adelante, qué guay. Cojonudo. Sí, lo sé, pero como soy un puto bestia, se me olvida lo del dash ese porque se me hace lento, tío. Brazales de cuero. Vamos a ver. Aunque no creo que... Coño. Bueno, tampoco está mal, ¿no?
Y no estoy yendo a magia, eso es verdad. Pues igual me los pongo ahora, en un momento. Pero es que el problema es que algunas cosas... Vale, vamos a ver. Talismán terrible. Me baja la defensa, tíos. Es eso. ¿Y aquí? Me sube la defensa, pero me baja la constitución y la suerte. Bueno, va, me lo voy a poner, me lo voy a poner. Ni tan mal, tampoco está mal de todo, ¿eh? Ayuda. ¿Y habrá algo aquí en la esquina, arriba del todo? No, porque no viene marcado, ¿eh? Me voy a tirar. ¿Subo por aquí? Subo. Hace tiempo que no mataba bichines. Voy a empezar a matar un poco más, ¿eh? Hay que subir de nivel. ¿Qué nivel tengo? 19. Buenas, Joker War. Un saludo desde España, colega. ¿Qué tal andamos? Muchas gracias, ¿eh? Hostias, míralo. ¿Os acordáis que decía, si pudiera subir aquí? Coñazo, ¿no? Pero hemos podido. Otro más rescatado. Yo creo que se me falta, ¿no? Gracias por la ayuda, joven. Soy Jinx, un cazarrecompensas. Estaba siguiéndole la pista a dos ladrones por las montañas ladorianas cuando comenzó una ventisca. Les perdí el rastro en la tormenta y apenas logré llegar a Cartas con vida. Lo siguiente que supe es que estaban asaltando el pueblo y acabé aquí. Oye, parece que sabes hacer bien tu trabajo. Ven a verme a la taberna para hablar de negocios. Bueno. Esos deditos para arriba, chavales. Hoy tenemos poquito, al lado de ayer. Bueno, ahí van subiendo, poco a poco, ¿no? Ayer, ¿cuántos hicimos? ¿30? Y me pusisteis muy contento, así que si lo repetís ya... ¡Buah! Me toco muy duro. Muchas gracias, chicos, ahí, por estar... Veo que os está gustando el juego y a mí me alegra. FBI SWAT Andea. Hello, sir. Bueno, ya un troll que ha esperado 5 minutos para suscribirse. O no. Espero que no, pero va a ser que sí. Okay. Espero que no. ¿Qué tal? Bienvenido. Ah, no, porque como decías, hi Shir, hello Shir, pues digo, a lo mejor es que hay veces que me pasa, ¿eh? Me ha pasado, tío, me ha pasado, discúlpame, pero me ha pasado.
Bienvenido, tío. Uy. Que ahora ando ahí distraído. Más de la guerra, ¿cierto? Exacto. De la guerra quedan algunos. Pero nada, discúlpame tú, ¿eh? Ha sido... de formación profesional. Fuera de bromas. Fuera de bromas. Es que en YouTube he vivido guerras, he vivido muchas guerras. He visto de todo ya. Y claro, disculpa que me preparara, pero nuestros corazones. Qué majo. Me he enternecido ahí, ¿eh? Ahora hoy estamos jugando a Chas. Está muy guapo el juego, ¿eh? Está muy, muy chulo. Muy chulo. Yo creo que por aquí entonces ya estaría todo, más o menos. Si es que tengo el mapa trillado, ¿eh? Nos lo conocemos ya bien, ¿eh? Claro, es la primera vez que te veo escribir. Quizá no me sonabas, no te conocía, pero bueno. Igual llevas ya un tiempo, porque dices que ves bastantes juegos nuevos, pues fíjate tú. Madre mía, cómo está el mundo, ¿eh? Es que se le quita a uno las ganas de ver la tele, normal. Me he caído por estar leyendo el chat. Habrás notado un ligero cambio en mi físico. Pero soy yo. No es mi hermano ni nada por el estilo. Que me ha hecho gracia cómo os lo habéis tomado, ¿eh? No me esperaba yo tanta atención, ¿eh? Vamos a ver, que seguir subiendo. O sea que el tío este o lo mantienes bastante rato para adelante o no se agarra en condiciones. Tienes que mantener pulsado el botón de dirección un ratito. Vale, vamos a viajar. Habíamos quedado en que aquí está todo el pescado vendido. Vale, vamos a pasar a la siguiente zona. Jardines. Lo echaré un vistazo, Joker. Claro que se agradece vuestra presencia y estar ahí. Se agradece mucho. Eso ya lo sabéis, aunque bueno, entiendo que algunos pues estéis mejor en el anonimato, observando, mirando, pasando el rato. Yo contento igual, ¿eh? Si disfrutáis, yo estoy contento. De sobra. Vale, yo creo que hay una zona aquí al final que vamos a poder terminar, que es cortita y pequeña, por lo que estoy viendo en el mapa. Esta zona ya es más seria en dificultad, ¿eh? Lo he comido, pero... A ver. Pero está muy guapa, ¿eh? Yo diría que esta es de las más difíciles. Esta parte. Sí, a ver, el cachondeo y las bromas están muy bien. Soy el primero que se ríe, ¿eh? Eso está claro. Era por aquí. Baraja de cartas, la he encontrado. Y aquí hay algo oculto, ¿eh? Parece que hay algo oculto. ¿Veis? Es que hay veces que hay un píxel que cambia, un par de ellos. Bueno, pero hemos encontrado la baraja de cartas del amigo, así que ya nos podemos quedar tranquilos. Vamos a volver y vamos a revisar la zona para hacer un viaje rápido. Esto lo bajé, ¿no? Sí.
yo diría que sí. Que no hay que subirlo. Hollow Knight está subido entero al canal, en directo, ¿eh? Mi primera run, que no lo había jugado antes. Y hace cosa de un año y pico, me lo pasé en directo. Muy divertido. Lo que pasa es que es eso, lo que digo siempre. Hollow Knight siempre me han contado. Es que Hollow Knight es difícil. A mí no me lo pareció. Podría viajar a ese lado y luego bajar por el otro. No, yo creo que no voy a hacer esto. Voy a seguir mi camino, pero para arriba. Bueno, habrá que matar a este, ¿no? ¿Y esto es porque hay algo aquí en la pared? No, por lo visto no. Baja, baja, hija, baja. Si no olviden dejar su like, como bien dice Tito Víctor, que Maloni se pone muy contento. El castillo blanco, la verdad es que el juego no me está costando mucho, ¿eh? Está divertido, pero es tranquilo, no es muy complicado, pero es muy divertido. Es muy divertido, muy divertido, ¿eh? El castillo blanco, ¿te refieres a Hollow Knight? Pues no me acuerdo muy bien de las zonas, si te digo la verdad. Le pegué una run, fueron unas 22 horas o algo así. No me llevo mucho tiempo tampoco, me quedaba alguna cosa por hacer, porque claro, para hacer más del 100% y todo eso, quedaban cosas por hacer. Pero bueno, estuvo bien. Quién sabe si a lo mejor pues en otro momento le podemos dar ahí otro ratito, ¿no? Y acabar de hacer cosas, o darle una run más rápida, y ya sabiendo un poco cómo va el juego, pues hacer todo lo que falta. Porque la verdad, pues siempre de vez en cuando, ¿no? Pasa un tiempo y los buenos juegos apetece rejugarlos, aunque sea una vez o dos. Bien, ya estoy cerca. Subido de nivel, no ha sido crítico. Todavía queda bastante para eso. ¿Es aquí? Bueno, aquí o por arriba, da igual, no importa. 25, por lo menos dan montones de 25. Madre mía, aquí para hacer dinero, lo que cuesta. Y que te den comida ya es una cosa absurdamente complicada. Antes de Jigsaw, pues podría estar viendo un repaso, pero también depende qué cosas vayan saliendo, porque como os digo, pues no puedo subir, claro. O aprendo a nadar y voy por otro sitio, bueno, puedo subir por aquí. La cuestión es que para allá fui bien, pero para el otro lado, olvídate, no puedo pasar por aquí. Y el resto está hecho. Pues nada. Vamos a hacer esto y nos volvemos a una cueva para poder... Joder, es verdad, tío. Tengo que dar la vuelta. ¿Cuándo podré nadar?
Mira, el lingote de plata que me faltaba para armadura de plata. Lo que pasa es que hay otra armadura que es mucho mejor. Y como todo cuesta bastante... No les da tiempo ni a respirar, ¿eh? Vale, por hablar. Vamos. ¿Bajas o qué? Tengo que espabilar porque me están pegando. Y eso me pasa por ansias. Soy un cagaprisas. Pero es que dar mucha vuelta no me pone un poco tenso. Vale, vamos a mirar bien el mapa. Y si por ahí no... Por aquí tampoco. Aquí al final del todo creo que puedo subir por un cofre. Podría ser. Aquí al principio del todo también hay una zona que puedo hacer. O sea, básicamente lo que voy a tener que hacer es subir para acabar algo. Al final son paseos, paseos muy largos. Son paseos muy largos. Primero para la derecha y luego para la izquierda. Espero que merezca la pena. Voy con poca vida, Voy a ir con cuidado. Dije que iba a ir con cuidado, pero es que me puede la ansia, ¿Cuánto queda para el sitio de guardado? Aquí no hay sitio guardado, es en el lado contrario, ya puedo espabilar. Pues me voy a dar la vuelta, por lo menos para... ¡Hostia! Ya he visto lo que me había dejado por ahí atrás. Tengo que bajar. Solstice, estilo Timesia. Mezclado con Devil May Cry. Sí, es verdad, tío. También lo tengo ahí en el punto de mira. Lo que no tengo claro es si ese lo voy a jugar o no. Pero, hombre, no es por falta de ganas, ¿eh? También te lo aseguro. ¿Y cómo cojones no me viene para acá? ¡Ah, claro! No podía subir. Necesito un algo aquí, ¿eh? Si veo que me da tiempo entre todos, sí, porque es que además tengo algún problemilla que resolver por ahí. Es que es lo malo de todo esto, que no tengo tiempo para todos. Pero que bueno, que igual te digo ahora esto y luego puedo jugarlo, no tengo ningún problema y os lleváis una alegría. Dante's Inferno sí es una maravilla. Dante's Inferno mola mucho. Es muy bueno. Pero ya me está empezando a dar un poco más igual si es indie o no, siempre y cuando merezca la pena. Y también es verdad que son títulos más contados, no todos. Pero bueno, lo que os digo, al final pues os he traído hasta terror. Estoy yendo a toda hostia, pero porque creo que voy a conseguir subir de nivel y me recompondré. Pero igual me equivoco y me ahostia. Exacto, por eso estaba arriesgando. ¡No, tío! Salté mal. Cagada, ¿eh? No es un salto difícil. Simplemente, para no dar con la cabeza, había que tener un poco de cuidado. Están rostizando, tío. Estoy leyendo todo.
Y hay momentos en los que no doy, os lo juro. God of War, yo el God of War de la PlayStation, evidentemente. El Ascension y el otro. Esos dos, porque no tengo Play. Pero bueno, ahora salió en PC y hace un tiempo. Podría disfrutarlo, pero ahí anda pendiente. Que tiene pinta de juegazo y además sé que todo el mundo lo dice, por lo cual no creo que se equivoque tanta gente. Tiene que estar muy bien. Estoy cerca del lugar de guardado, pero tengo que ir con cuidado, ¿eh? Que digo, me da igual que me peguen y luego ya verás cómo me muera. Mira, es que ese salto es difícil. Antes lo hice bien a la primera, pero esa vez he fallado. Porque va muy apurado, ¿eh? Podría estar bien God of War el primero. Lo que pasa que claro, ya se supone que sacaron, bueno, es un God of War más un poco diferente. Claro, es verdad, aquí, tío. ¿Y cómo haré para completar esta parte del techo? ¿Por qué no me lo da por...? No, no, no. Y es que además lo más cojonudo de todo, qué cagada. Me voy a ir rápido para el otro lado. Pasa que aquí no hay viaje rápido. Igual en la otra zona sí, pero va. Venga. Vamos rápido. Sigo haciendo las cosas demasiado rápido. Pero agárrate, melón. Me acabaré cascando. Venga, que tengo prisa. Aquí la cago. Tenía que haberla matado desde un principio y no me hubiera llevado dos golpes, solo uno. Muy buenas, Luis. Voy a palmar. Igual sí, ¿eh? Yo creo que nos podemos pasar el juego hoy perfectamente, ¿eh? Bueno, igual no. Igual dejo gameplay. No lo sé, pero podríamos, ¿no? Claro, se pone a agarrarse a la pared y ahora a rebotar también. Puta madre, ¿cuándo podré pasar por ahí? Igual debería llevarle las cartas a aquel y hacer cosas. Y me dará algo. Es posible que tenga que volver al pueblo. Pero bueno, antes voy a revisar una cosita rápida.
Y aquí no paro de romper esas cosas, pero los faroles, pero no, no hay una mierda. No hay nada. Es que no me dan nada, tío. Lo único, ahí hay un cofre arriba. Puede que debiera cogerlo. Paso a la otra zona. No sé, no lo tengo claro. Venga, vamos rápido. Espero no morir en el intento, por ansias. Vamos rápido, vamos rápido. Balfaris, tengo la guía subida 100% al canal. Lo he jugado solo dos veces, una vez y la segunda que hice la guía. Pero vamos, buah, me lo tenía ahí. Buah, qué bueno es. Supongo que hayas jugado Arlane, ¿no? Al primer título de la misma compañía desarrolladora. Si no, ya estás tardando. Ah, sí, vale. Acabo de leer que sí lo has jugado. Slane. Mola mucho. Como me estoy equivocando y estoy dando la vuelta como un gilipollas para nada, me pego un tiro. Porque estoy aquí perdiendo 10 minutos de mi vida, o 5, como un subnormal, por una bobada. Pero bueno, mira, me van dando lingotes. Dinero. Y veo que os gustan los buenos videojuegos y el buen meta, diría yo. Eso es bueno. Gente con buen gusto. Le falta rejugabilidad, ese componente. Lane le falta rejugabilidad. Yo lo he jugado solo una vez. Pero es un juego de puta madre. Eso sí, mejora mucho, Balfaris mejora muchos aspectos. Sabes que van a sacar un juego nuevo, ¿no? Relacionado con el mundo Balfaris. Si no lo sabes, ya te lo digo yo. Para este año que viene. Puede estar brutal, aunque solo sea por la puta música, tío. Es barbarísima. Míralo. No sabía. Sabía que no lo había cogido. Bueno, no, tenía mis dudas. Pero al final me acerqué por ello. Vale, te lo marcan con un puntito si no lo has cogido. Vale, me estoy haciendo daño, pero para ir más rápido. Antes debería pararme a ver el mapa. Hostia, hay una cosa que tengo ahí sin coger. Hay un cofre que no cogí, tíos. Lo estáis viendo, ¿no? Hay un puntito por allí. Ya sé que soy muy rata. Muy rata. Pero coño. Es lo suyo, ¿no? Para una cosa que me falta. Siguiente. Cero, no sé dónde iría bien. De cualquier sitio sería largo, ¿eh? Joder, tío.
Madre que me parió. Antes igual debería ir al pueblo. Estamos en las catacumbas, vale. En las catacumbas, pues luego hacemos lo propio, pero... ¿Era aquí? No, es en el lado contrario. Para el medio, más bien. Ahí está la dinamita. Sí, me pasa lo mismo, que hubiera preferido algo más como Balfaris, pero bueno, quién sabe. Puede estar bien. Encontramos a uno, ¿no? Vale, hemos encontrado a Jinx, hemos hecho un buen trabajo, su reputación es muy buena, etcétera, etcétera y tal. La bruja, me habías dicho que tengo que comprarle hechizos o algo así. Ahí están tus cartas. Me muero de ganas de jugar. Habla conmigo cuando quieras echarte una partida. Te daré una ficha si ganas. Bueno, de momento las fichas, pues mira, no lo sé. Tendrán parte de los logros y todo lo que quieras. Pero bueno, voy a seguir para adelante, ¿eh? Habíamos quedado en que me iba a ir a otro sitio. Y es este, ¿verdad? Y bajar. Bajar del todo y meterme... Joder, pues no sé cómo se me ha pasado. Es que además es aquí al lado, tíos. ¿Pero por qué marca algo? Si no hay una mierda aquí. No hay nada. Eso es lo que pasaba. No es que se me hubiera pasado, es que no hay nada. Si hay algo que hacer, ahora no puedo. Hostia, espera, 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 espera. Espera que he caído. Espera que he caído. ¿No habrá que cavar? No, ¿verdad? Porque la pala... Pero la pala es para ciertos sitios que he visto. Es para ciertos sitios que he visto que son blancos en el suelo. Y ahora no recuerdo cuáles son. Joder, habría que hacerse todo eso así. Con dos cojones, entero. Porque no sé dónde está, ¿eh? La pala, salvando al personaje correspondiente. Que dice que, bueno, muchas gracias, tal, tal, te doy la pala, espero que desentierres todo mi dinero porque lo he escondido en tal sitio, tal cual, Pascual. Claro, te da la pala para que encuentres sus tesoros. Que escondió todo el dinero en la cueva porque no había bancos en el pueblo.
y quiere que lo recupere por él, porque él no tiene cojones ahí. Por tanto, bicho, tiene miedo. De camino, si queremos hacerlo, ya encontraremos la mierda de la de las cosas y de la pala. Y si no, pues que se joda. Podemos terminar el juego al 100% o al 90 y tantos. Tampoco pasa nada. En los jardines hemos dicho que estaba todo hecho también. Pues vámonos al fuerte. Amigo. Aquí es donde falta casi todo. Donde solo tengo esta pequeña parte hecha. Revisa, que igual lo tienes, igual no. Claro, lo habíamos dejado aquí el directo. Lo que pasa es que fíjate, con tanto backtracking y tanto mirar y remirar, pues se me va, salto al cielo, se me va a casa Dios el gameplay. Hemos estado aquí dándole muchas vueltas. Que bueno, que no está mal, porque hemos encontrado cosas, hemos encontrado a gente que estaba ahí, bueno, también hacía falta, porque teníamos nuevos poderes para asumir el título ya de otra manera, ¿no? Con más holgura y poder acceder a zonas a las que antes no llegábamos. Pero que vaya, que sí, te obliga un poco a eso. No es un juego largo, así que, porque ya estoy viendo que no es un título largo, entonces. Y aquí saldría las catacumbas. Pero claro, tengo que desbloquearlo desde otro lado, desde las catacumbas sería, pero no me tiene mucho sentido. Muy buenas, Alex. Y ese nuevo Maloney. Y bueno, sigo siendo el mismo. Pero ahora, pues. Pues eso. Ya puedo bajar por aquí. ¡Ole! Pero que antes también, claro, por la segada. Eso del viento me tiene mosca. Va a haber un dash o algo, fijo. Ok, tío. Pues nada, lo comprobaremos. Lo que probaremos a ver qué tal. Pero bueno, yo sigo explorando. Tampoco es un juego muy complicado de encontrar las cosas. Al final es dejarte llevar. Está bien hilado, tiene un buen diseño de niveles. No es una locura. Es sencillo. Es divertido. Está muy bien. Ah, vale. Ya vi lo de las armaduras que decíais de antes. Bueno, aprendiendo un poco cómo van. ¿Esta araña qué? Si no se mueve de aquí, la violo ahí. ¡Mira! ¿Qué cojones? Me ha dejado la mierda, ¿eh? Aquí empieza lo chungo, ¿no? Afortunado. ¿Sabes si es verdad que soy afortunado? Hostia puta. Morir.
¡No, que me ha matado! ¡Hija de... ¡Madre mía! ¡Madre mía lo que me están dando aquí! Ahí ando yo, ahí ando yo. Ahí ando yo, por eso mi canal es así. Metroidvania y Souls-like. Me encanta. De hecho, los Souls-like son Metroidvania en 3D, ¿eh? Me confié. Tenía que haber esperado un poco más para darle. Ya veréis cómo ahora casco. Resumiendo, estáis en buen sitio. Morí. Bueno. Mejor. Mejor porque no controlaba yo esto. Y ahora por lo menos sabemos un poquito cómo va, ¿no? Casi lo prefiero porque no quiero gastar comida. Aunque igual debería porque no queda mucho juego. Tampoco habíamos avanzado mucho ya. Esta parte. Ya por lo menos ya me lo sé. Y me zumba. Bueno, antes pillé muchísimo. Ahora por lo menos me ha dado un golpe nada más. Tres golpes, vale. Con el Dracamarte son tres. Este es el que casi me mata. Antes. Ahora que me lo tengo controlado. Pues no me ha tocado. Sí, es que creo que si la palmas pierdes los objetos. Pero acabo de ver que no los he perdido, creo, ¿eh? Ahora 114 de vida no es mucho, ¿eh? ¿Es lo mismo? Te sientes afortunado. O sea, es lo mismo. Solo que aquí el drop pues es un poco distinto. Y si subo un poquito más, por curiosidad, ¿eh? Hostia. El padre. Perra, tío. Bueno, no me podía dejar ese dinero ahí. Mira, mira qué guay, cadena de plata. Y pa' mía. Es accesorio, ¿no? No está mal, pero es mejor lo que llevo puesto. Y gracias a eso he perdido bastante vida. Pero bueno. No, Irles de hecho no me llama mucho la atención. El otro... Perdón. Hack lo quería, pero bueno, al final pues siempre hay que cortarse un poco. Si no es una cosa, es de otra. Pero sí me hubiera gustado jugarlo, traerlo al canal. Pero como os digo, estamos con mil cosas y al final hay que decidir, hay que elegir. Hack es buen juego, pero estoy seguro de que los hay mejores. Entonces, pues ahí es donde... entra mi poder de decisión y que cómo me lo puedo plantear.
Y por eso nos lo traje finalmente, ¿eh? Pero a punto estuve, ¿eh? Voy mal. Voy mal otra vez. Ya puedo espabilar, ¿eh? Me matan. Ay, señor. Hay que darles mucho, ¿eh? ¡Qué asco, qué asco! Me dan una chuleta, pero es poca cosa. Pues vaya que sí es poca cosa. Estoy muerto. Voy a toque. Usando la comida aquí. Joder, qué gilipollas estoy. Bueno, va, mira, ya está, no ha pasado nada. Cuidado con el gordo del hacha cuando lo veas. No te acerques fácilmente, arroja el hacha con una cadena y vuelve a él. Ay, qué majo, qué simpático, qué adorable. El gordo del hacha. Y aquí hay arqueros que son un poco como en Dead Cells. Molan mucho. Pero meten mucho también, ¿eh? Voy a curar. Que me ha dado sopas con onda, ¿eh? No puede ser. Habrá que volver a matarlo. Si no, te le puedes acercar, macho. Uy, el pinchito ese. ¿Y por el otro lado qué? Y es que hay otro acceso ahí abajo, ¿eh? Un cofre, tío. Y bolas con pinchos, etcétera. Vamos a ver. Ah, cojones, que es un normal que puedo llegar a ser a veces, ¿eh? Es fácil. Cuesta, cuesta ese salto mucho, ¿eh? Ese salto no se puede. Me ha cagado, Wendy, me ha dado, ¿eh?
Claro, es que ahí no puedo llegar de esa forma. Tengo que llegar saltando así. Al palito. Otro, otro. ¡Vamos! ¡Venga! Espada de caballero. Cojones, lo que pasa es que esa será lenta, ¿no? No está mal, ¿eh? Esto ya mejora las cosas un poco. ¡Hostia, no! Abierto. Fantástico. Veo que os mola este juego mucho, tío. Y mira, yo que pensé que no os llamaría tanto la atención un juego como este. ¿Qué puta es? Se cubre. Son unos fenómenos ya, los bichos, ¿eh? ¿Cómo empezamos y cómo está la cosa ahora, eh? Te sientes protegido, vale, me sube la defensa, será por algo. Vendrá algo gordo ahora. Steel Rising y Moonscars son los siguientes juegos que voy a subir. Mientras me voy pensando otro u otros dos por ahí, pero que no tengo muy claro. Para completar. Pero vamos, que tengo... Voy a ser más liado este mes. Y no sé hasta qué punto voy a poder hacer muchas cosas. Pero bueno, poco a poco intentaremos. Igual luego me equivoco y ojalá podamos seguir disfrutando de contenido diario todas las noches como hacemos siempre, salvo algunos sábados. Sabéis que los sábados también descanso alguna vez. Me lo merezco. Tenía que haber tirado por el otro lado, yo creo. Sí, tenía que haber ido por el otro lado, ¿eh? Ya estoy viendo que por aquí es avanzar y avanzar y avanzar, ¿eh? Vaya, me vuelvo, ¿eh? Por eso pensé que os gustaría un sorteo en el canal. Y era para el sorteo de septiembre, pero bueno, al final se me fue la mano y en vez de dar un juego, di dos. Y bueno, Víctor tuvo esa suerte. Ahí lo disfrutó. Lo ha jugado antes que yo. Bueno, luego podré subir rebotando, ¿no? ¿Es para abrir atajo o qué? Mira, carne de venado, tío. Eso es parte de la carne de la muchacha. No me malinterpretéis, ¿eh? ¿Es cosa mía o lanza las bolas más rápido que el anterior que hemos matado? Dado duro, ¿eh? Han escarmentado. El Tito Maloni conoce buenos juegos, chicos.
Espera. Ah, la dinamita creo que ya lo usé para petar eso. No hace falta, si no, pues para la próxima. No hay más. Joder, pues no lo sé. Igual tenía que haber ido por el otro lado. Ahora me estoy arrepintiendo. Llegas, perra. Ya espabilé un poco. Hay mucho aquí, Hay mucho aquí. Tendría que ir por orden, pero como soy un melón, voy a palmar. ¿Dónde ibas? Cerdilla. ¿Dónde guardar? Hostia, si no hay por dónde guardar, es un tema, arena. Bueno, pero mira, me puedo dar la vuelta y mirar por aquí un poco cerca. Ahora nos escribimos, No os preocupéis, que seamos duros. Parezco tonto. Hostias, esto no para, no para de crecer. Cada vez hay más donde mirar. ¡Hijo puta! ¡No! ¡Qué mala hostia, ¿no? Espera, ¿se cierra igual aunque sea de espaldas? Necesitaré una forma más rápida de hacer eso. Anda. Vamos allá, receta de tónico fuerte. Y un pergamino de suerte. Por cierto, todo esto podría usarlo durante el juego, pero no lo uso porque... no sé. ¿Soy un bruto? Pues ahora no sé. Tengo que encontrar algo para grabar más adelante. Y luego me vuelvo al coliseo. Si no me meten de hostias. Pero acabo de cagar muy duramente, literal, Oh. Necesito un sitio para guardado cerca de aquí y me atrevo, El de hace rato. Vale, pues nos vamos allá. Quieres que haga el coliseo, Sabes que va a ser un bucaque rico, muy rico, ¿no? Claro, lo que pasa es que ¿dónde está el camino?
Te voy a complacer antes de cerrar hoy, porque yo creo que lo terminaremos el próximo día, mañana. Yo creo que mañana haremos todo lo que queda. No sé cuánto quedará del juego. Me lo estoy tomando con calma, pues porque... ¿Por qué? ¿Dónde espera? Si guardo aquí... Ya está, guardado. Fantástico. No, no, fantástico no, que es arriba. Es verdad que hemos hecho un poco más de lo que yo pensaba. Bueno, por lo menos ya está guardado ahí. Fiera titán, campeón. Joder, siempre da oro este. Está de puta madre, ¿eh? ¿Alguien más desea participar? Te crees muy valiente, ¿eh? No hay mejor lugar para poner a prueba tu entereza que la arena. Esperan tres enfrentamientos antes de ganarte el título de combatiente. Entonces, si te atreves, podrás desafiar al gran campeón por el título. La arena es mortal, así que asegúrate de estar preparado antes de entrar. ¿Quisieras comenzar con tu primer combate preliminar? Espera, no. Prepárate. Ahora sí. ¡Vámonos! ¡Espléndido! Ah, vale, que todavía no me mandaban para allá. ¡Al lío! Lo he hecho muy mal, ¿eh? Lo he hecho muy mal con la cosa esa. Y estos son mongolos, no sé por qué. Si es que es muy fácil. Tenía que estar perfecto de vida, no me tenían que haber ni tocado. Quizá el moco ese verde. Son unos cabrones. Pero por lo demás... ¡Hostia, el del 8! Ah, vale, que va recogiendo. Cuidado, 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 cuidado. Uno, dos, tres. ¿Y ahora? Recoge. Vale, primera prueba ha sido fácil. Hay que reconocerlo. Yelmo de gladiador. Vamos a ver. Me voy a quitar la del McDonald's. Ah, no, 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 no. No, voy bien. ¿Otro reto ahora o qué? Va bien la RAM, va bien. Al turrón. Bien, eres hábil peleando, pero posees la resiliencia necesaria para alzarte con el título. Tienes dos combates preliminares más antes de hacerte frente al gran campeón. Vale, no tengo más vida. Ahora no tengo vida. Hijos de puta, hay que decirlo más. ¡No me jodas! Venga, va. Espléndido. Pero me daréis vida, ¿no? Entra en la arena cuando quieras. ¿Pero qué me estás contando, tío, que no? Pero no tengo vida. Me tengo que dar la vuelta ahora.
matado. ¡No! ¡Mierda! Cagada, tío. ¿Cuánto llevo? 62,9% del juego. 969 víctimas sacrificadas. Nivel 22 y 765 de oro. Qué putada que no te den vida. Pero bueno, el juego es así, ¿no? No te hiciste esa parte, Víctor. Sospecho que te lo has pasado, pero no te has hecho el 100%. No lo has exprimido bien. Pues chicos, creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Dos horitas y media de juego. Yo creo que el próximo día, tranquilamente. De hecho, este juego se puede hacer en menos de 5 horas. Y si me pongo a correr en vez de hacer tanto el tonto y tanto descubrir cosas que no son necesarias para avanzar en el juego, me lo haría rápido. Pero a mí me gusta disfrutarlo poquito a poco. Lo estoy pasando muy bien. Veo que vosotros también. Así que vamos a dejarlo por aquí, chicos. Buah, ahora me estoy mirando la cámara otra vez con el nuevo aspecto. Madre mía de Dios. No me reconozco, ¿eh? A la arena por miedo. ¡Gallinita! Pues nada, hay que ir a la arena, tío. A darlo todo. Me parece que la arena de Hollow Knight sí era jodida. Para el jefe de Coliseo. Okay. Sí, sí, ya lo he entendido. Y bueno, me parece bien, me parece bien. Habrá que ir con cuidado. Así que si no queréis perderos el próximo día, yo que vosotros estaba pendiente del directo de mañana. Así que nada, chicos. ¿Te gusta pasarte juegos en modo fácil? Chavales, un placer como siempre teneros por aquí. Es un gustazo poder charlar con vosotros, pasar un buen rato. Si Scanner sigue por ahí, muchas gracias. Y muchas gracias a toda esa gente que apoya a este proyecto que ya ha empezado hace bastante tiempo y que además económicamente también lo apoyáis, algunos de vosotros. Y es una ayudita muy buena para el canal que os lo agradezco muchísimo, de verdad. Porque no es algo necesario, no es obligatorio y, tíos, me quito sombrero, sois la puta hostia. Y pues eso. Y a seguir bien. Sed buenos. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao, gente. Mañana más.